This episode is brought to you by Experian. Are you paying for subscriptions you don't use, but can't find the time or energy to cancel them? Experian could cancel unwanted subscriptions for you, saving you an average of $270 per year and plenty of time. Download the Experian app. Results will vary. Not all subscriptions are eligible. Savings are not guaranteed. Paid membership with connected payment account required. Román y Escondido de Santiago Domecq, un encuentro para la historia de la Plaza de Toros de Valencia. Cargar la suerte con Jaime Roc. A las 11 de la noche del domingo curaban en los corrales de la Plaza de Toros de Valencia a Escondido, número 24, negro listón de capa, nacido en septiembre de 2019 y de 545 kilos de peso, de la ganadería de Santiago Domecq. Y pasada la medianoche, subía al camión para volver de nuevo vivo a Jerez de la Frontera, a la finca Garcisobaco, situada dentro del Parque Natural de los Alcornocales. Un paraíso de bravo donde será glorificado como semental hasta que se muera de viejo, tras ganarse la vida en el ruedo. Al final, en la Feria de Julio se vivió la belleza honda y perdurable del toreo gracias a la bravura suprema. Esa condición extraordinaria, soberbia del toro de Santiago Domecq, y Román lo indultó en su tarde más auténtica, cuya densidad radica en la honradez de su concepto, uno de los más auténticos valores del toreo actual, lleno de emoción, con la prodigiosa fuerza expresiva en su mejor forma, la convulsión única que produce el toreo. Escuchen a Román. Esas fueron sus sensaciones tras vivir una tarde histórica en lo que supone su quinto indulto como matador de toros. Román, bienvenido al podcast Cargar la Suerte. Tocó la gloria con la bravura suprema de Escondido. Sí, bueno, la verdad que fue una tarde muy bonita. Gracias a Dios pues me puso, tuve a Escondido en el camino y lo pude disfrutar mucho. ¿Cómo definiría su embestida? Pues mira, yo creo que la descripción perfecta sería casi bravura. ¿Cuál es la virtud que más destacaría? Lo bravo que fue el toro, lo bravo y la entrega que tuvo. ¿Había que poderle en todo momento debido a esa bravura? Sí, sí, por supuesto. Al final hay un dicho que dice que Dios te libre de un toro bravo. Y bueno, pues no fue el caso. Pero sí, como bien dices, es muy difícil estar a la altura de un toro tan bravo. En la faena se acordó de aquel muletero tan poderoso que fue César Rincón y ofreció generosidad, distancia y corazón a Escondido. Bueno, yo no creo que la faena en sí, ¿no? Me acordé. Al final, bueno, pues César Rincón, bueno, pues es un torero que siempre me he fijado, que siempre me ha gustado, pero en la faena en sí, al final yo dejaba que fluyese y no es que no me acuerde de nadie, estaba yo y el toro y dejé que aquello fluyese. ¿Qué sintió en ese momento? Bueno, yo estaba, al final estaba vacío, estaba roto. De hecho, cuando llegué al hotel, lo único que me apetecía era estar tranquilo. Estaba súper cansado, al final tenía un cúmulo de muchísimas sensaciones. Y sí, tenía un cúmulo de muchas sensaciones. ¿En qué momento vio que podía indultarlo? En el primer momento, en la primera tanda, bueno, vi que lo más probable es que el toro volviese a su casa. ¿Por qué? ¿Qué vio? Bueno, por la forma en la que embestía, el ímpetu que tenía, por cómo se comía la muleta. ¿Qué significa para usted indultar a Escondido? Bueno, pues es el colmo al inicio tan bueno de temporada que llevo. ¿Es la faena de su vida? Es una de las faenas, sin lugar a dudas, de mi vida. ¿Qué le dijo al ganadero? ¿Qué le dijo a Santi Domecq? Bueno, lo primero que hice, cuando bajó a darme la enhorabuena, pues invitarle a que saliese conmigo, le di la enhorabuena por la gran temporada que llevaban y luego ya pues posteriormente preguntar por el toro, ¿no? Ya ayer pues pude hablar con él, hablamos sobre el toro y bueno, lo estuvo contando. ¿Irás a verlo al campo próximamente? Sí, por supuesto. Ahora pues de momento en principio no tengo pensado ir ahora inmediatamente, pero bueno, a lo largo de este mes, a lo largo de agosto, así, y a Garcisoaco. Y de Román,
pasamos a la historia de Escondido, hijo de un semental que murió joven de nombre Provocador, número 34, y su madre es Escondida, número 485. También estuvo de sobrero en la histórica corrida de la Feria de Abril de Sevilla de este año de Santiago Domecq. Era hermano del toro al que cortó las dos orejas Fernando Adrián en la localidad francesa de Saint-Gervais y del primero de la corrida de la Feria de Julio. A los dos cites del picador, Ángel Rivas entró con alegría en su galope y descolgado en el hocico bajo el peto. En banderillas apretó con potencia y en la lidia de Gómez Escorial ya mostró su condición de encastado, de bravo. Y en la muleta de Román fue una máquina de embestir. Metía la cara con exigencia y codicia, hacía literalmente el avión y llevaba el hocico humillado y profundo hasta donde lo llevaba el poder del torero de Benimaclet. Y así, Román dignificó su verdad o la raíz vital sobre la que se fundamenta su tauromaquia, y también la verdad de Escondido, otro toro de la gloria de Santiago Domecq. Era la emoción de la bravura, la repetición encendida del toro, el calambre de su exigencia casi huracanada, que lo pedía todo por abajo y parecía inagotable en su repetición, que entró en la tarde como un vértigo y en una Feria de Julio, ya desprevenida, que se rasgaba sus vestiduras más tristes, para elevar el honor de Santiago Domecq al Olimpo de la temporada y enmarcar para siempre en la historia de Valencia este ciclo de la Feria de Julio. Latía en lo hondo de Escondido la bravura suprema, los sueños arrancados del retal de un hierro que regresaba a Valencia 18 años después con el oxígeno renovado, de notable evolución genética y morfológica, y bajo los designios de Santi Domecq Martel. Escúchenlo, es un joven criador de los toros de la gloria, la ganadería que creó y soñó su padre. Santi Domecq, bienvenido de nuevo al podcast Cargar la Suerte. ¿Cómo está Escondido y enhorabuena por ese toro indultado en Valencia? Muchas gracias, Jaime. Pues bueno, Escondido está bien, ¿no? Dentro de lo que cabe. Tenía mucho daño con los dos puyazos. Que aún así, ¿no? Fíjate tú lo que embistió el toro con el daño que tenía, ¿no? Pero bueno, ya lo le hemos hecho ya bastante cura, el toro está, se le ve aparentemente alegre y eso es importante, ¿no? Y poco a poco pues yendo a mejor. ¿Qué destacaría de su embestida? Yo creo que sobre todo la transmisión y la emoción, ¿no? Yo creo que al final el toro desde que salió mantuvo un interés altísimo y mantenerlo como he dicho pues es lo difícil, ¿no? Sobre todo una plaza de primera con dos puyazos, bueno, y después de haberlo apretado como lo apretó Román y que el toro siguiese y no, y con esa alegría y esa emoción, yo creo que al final eso pone de acuerdo a todo el mundo. ¿En qué momento vio que podía indultar Román al toro? Pues mira, si te soy sincero, le dije a mi padre en la tercera tanda, le dije, este te lo llevas, ¿no? Y no por nada, sino porque veía la emoción, veía que el toro, ¿no? Y yo cuando ya lo apretó y el toro se quedó, ¿no? Después de la tercera tanda, ahí ya dije, si no se ha ido ya, no se va, ¿sabes? Si no... O sea, si no se ha rajado o no se le ha echado al lomo a Román, pues digo, ya no se va, ¿no? Entonces, pues ahí sí lo vi un poco claro, la verdad, a partir de ahí. ¿Cómo definiría la faena? Sí, bueno, muy intensa, ¿no? Una intensidad bestial y con... Imagínate, ¿no? Esa intensidad es muy difícil, ¿no? Y como te digo, en una plaza importante esa intensidad es muy difícil de conseguir, ¿no? Nosotros nos ha costado la misma vida poder llegar a eso, ¿no? Y al final, pues bueno, yo creo que Román estuvo inmenso con el toro, ¿no? Que era, que se la, que como él dice, ¿no? Que se la quería comer, y es que es verdad, se la quería comer y es muy difícil estar a la altura, ¿no? Pues de las circunstancias, y al final yo creo que Román estuvo con creces y estuvo tremendo, ¿no? El veterinario Julio Fernández estuvo casi hora y media curándolo en la plaza de toros. ¿Cómo fueron esas primeras curas? Pues tenía mucho daño, como te digo, ¿no? Y ya llegó un momento que mi padre y yo decidimos, mira, nos lo llevamos al campo porque el toro ya se echó en el cajón y ya nos empezó a preocupar y dijimos, oye,
a ver si va a ser peor. Es verdad que Julio estuvo, el hombre lo hizo todo perfecto, ¿no? Y quería dejarlo perfecto y quería curarlo a la perfección, ¿no? Y, pero llega un momento también, ¿no? Que nosotros inconsciente, ignorantemente, ¿no? Sin ser veterinario, lógicamente, pero preferimos, ¿no? Que quedaba lo de la divisa por curarle, que la habíamos limpiado, no quedaban las pastillas y tal, y preferimos llevárnoslo a casa y ya pues hacerle las sucesivas curas ahí, ¿no? Y que el toro, y después de la que llevaba encima, ¿no? Por lo menos que descansase en el camión, casi fue, pero se pasó todo el viaje echado y llegó a casa y ya de ahí entonces pues empezó a recobrar pues la alegría, empezó a nada más llegar, bebió, comió y le hicimos la cura y bueno, y hasta hoy, ¿no? Está el toro contento, está bien y estamos vigilándolo mucho. ¿Cómo son ahora mismo las curas? Bueno, pues un poco rutinarias, ¿no? Pues como la de, puede ser una persona, ¿no? Cuando tiene una operación. Al final, pues limpiar todo muy bien. Ahora tenemos el peligro de las moscas y de los bichos. Y bueno, pues limpiarlo todo, protegerlo de las moscas. Y bueno, al final lo hemos hecho más veces y no creemos que pueda haber mayor problema, ¿no? Y la pregunta del millón, ¿cuándo padreará el toro? Cuando se recupere, ¿no? No vamos a tener ninguna prisa, no vamos a correr. Queremos que el toro esté 100% recuperado y una vez que se recupere, pues ya decidiremos. ¿Cuál es el tiempo de recuperación? Esa sí que es la pregunta del niño. No sé, ¿no? Yo creo que para noviembre o así que se echan los toros, yo creo que ya estará del todo bien, ¿no? Es verdad que tiene un cartílago roto. Y bueno, eso tardará un poquito más, cogerá un poquito más de tiempo, pero bueno, también le pasó a un toro que intentamos en Sanlúcar y se recuperó perfectamente. ¿Y cuántas vacas le echaréis? Pues dependiendo cómo esté el toro, ¿no? Le echaremos, yo creo que, no sé, ¿no? Igual primer año por 20-25 para no pegarle muchas palizas y iremos viendo. ¿Y qué esperáis de ese toro? Pues muchas cosas, ¿no? Yo creo que nos puede aportar todo lo que fue él, ¿no? Yo creo que esa profundidad, esa entrega, ¿no? Yo creo que será importante. Cargar la suerte con Jaime Rock.